Bueno, y la cámara, estas canciones Caminemos hacia el Sol, somos Paradoja para Infiltrados Rock, Infiltrados TV. Thank you.
presentar a todos los miembros que están acá ahorita en la banda. Bueno, acá mi... Primera foto de mi siniestra, weón. Así lo más baja, ¿no? Mi siniestra. Acá a mi diestra está Martín Walterdorfer, creo que todos lo conocen ya. Yolín. Acá está Michelle en el teclado. Nuestra recién de adquisición, porque se fue nuestro baterista, se fue a trabajar a Trujillo. Y entró recién Jimmy Manayay en la parte de percusión y batería. Está reciéncito, fin. Hoy día estuvo con el bongo, porque bueno, obviamente mucha bulla con el tema, no entrando. Era un acústico, básicamente. Sí, y acá está Martín Sernaque también, de la Escuela de Música de Sados, todos ellos. Los tres, los cuatro, menos yo, menos yo, menos yo. Yo nunca regresé. Yo me retiré. Martín Sernaque en la guitarra. Para acústico, bueno, militar en general. Me decías de que también habían otros integrantes más que no han venido. Sí, falta Ricardo Aste, que también se integró recién en el grupo, que es también egresado de la escuela y toca todo lo que es instrumento de viento. Está haciendo en el grupo flauta, didgeridoo, varios instrumentos de viento. Instrumento hindú, creo. Es un instrumento australiano. El dudú. Se compró recién. Y falta también el bajista Emilio Cruz. Poco ha podido venir, ¿no? Y bueno. Si no hubiera visto, no hubiéramos podido entrar acá. Pero saludos para ellos. Sí. Eso es todo lo que acabo de nombrar, son un operador. Actualmente. Para eso soy responsable. Para vos ya lleva tiempo formado. Cuéntame más o menos cómo empezó el proceso de formación de Paradoja, por qué el nombre. Bueno, Paradoja surge. En realidad, primero en el año 2003 quisimos hacer un grupo. Bueno, él quiso formar una banda. Y de rock, entonces nos convocó a mí y bueno, a otros amigos que no están acá ahora, ¿no? Y entonces hicimos un intento, todavía sin nombre, sin poner un nombre, pero al final no funcionó, o sea, la gente no se acopló bien y bueno. Un desastre. en términos coloquiales, desastre. Y no funcionó, entonces en 2004 yo pensé hacer unos trabajos solos, o sea, solo con guitarra y voz nomás. Entonces convoqué a Martín Sernaque, que era mi amigo de años, para acompañarme en la guitarra. Y entonces justamente fue un mes antes de la primera venida del EFRA acá a Chiclayo. Entonces los que organizaron el evento, me llamaron para telonear al EFRA esa vez, claro, que venía a Chiclayo. Entonces yo lo convoqué a Martín y un amigo más que nos acompañó en el cajón en aquella oportunidad. Bueno, el nombre Paradojas es simple porque yo le pensaba poner al recital Paradoja, al recital que yo quería hacer. San Carlos Cruz, Paradoja. Pero como los organizadores me llamaron así, también última hora, oye compadre, ¿cómo quieres que te salga en la ficha el nombre del grupo? Nunca lo habíamos decidido. Sí, nunca lo habíamos decidido el nombre, entonces yo le dije, oye, ¿qué parece Paradoja? Y ya, quedó bacán, y quedó sin nombre, sin ningún chiste. O sea, no hubo eso de que ese proceso de buscar nombre, no. Un asunto imperativo. Lo puse y punto. Ya, pues ellos tuvieron que acoplarse, ¿no? Que aceptarlo. Que aceptarlo. Pues estaba chido.